más bonitas y más auténticas del Rayastán. Tiene una ciudad antigua preciosa con una curva llena de adoquines. Many people, a ver si suben todos. Increíble, ¿no? ¿Qué te parece? Caña. Jace Almer. Hemos llegado en el momento justo. En el sunset. Sunset. The best moment. Una luz. Lo hemos conseguido. Hostia, no hace ni un año me lo estabais contando y lo estaba viendo yo en cámara, tío. Y ahora estoy aquí. Qué alucinante. Qué bonito, de verdad. Precioso. Y internet. Wow. Estoy aquí. Hostia, se me pone el pelo de punta, de verdad. Qué guay. 300 kilómetros por ver esto. Hostia, ¿qué te parece, tío? Solo 300 kilómetros, tío. 330 o 340. ¿Cómo has hecho, José? ¿Has calculado? Wow. Algo que tenemos que hacer un poco lo que nos dijiste. No cuestionar lo que vemos. Porque la verdad es que a nosotros nos impacta. A mí me impacta ver los animales y ver la gente y ver, pues para mi concepto, la miseria. Pero, claro, me hacen dudar porque los ves felices, los ves... En, no, su en su armonía total, y el que está fuera del lugar soy yo. Pero claro, es un choque ahí de culturas y razones que hay que digerirlo bien, ¿no? A mí de momento me impacta y lo llevo bien. Lo llevo mejor de lo que yo quería. Yo en Occidente, en mi Occidente, yo lo veía como una cosa muy lejano, muy maloliente, muy... Con mucho me daba miedo verlo, por si acaso me afectaba. En cambio lo estoy viendo y no me da miedo. Simplemente ahora estoy viendo, pues, que es su forma de vivir y que tengo que entenderla. No sé, es algo así. Ya, pero de todos modos, con la medida que íbamos llegando, aunque sea la etapa más larga, pero ibas llegando, y era como un libro que te gusta mucho y no quieres que se acabe. Igual, estamos llegando a Isamer y joder, y ya estamos llegando. Yo, ostras, se está acabando lo bueno. Que se está acabando lo bueno. Y encima llega un momento que nos hemos puesto los cuatro, o sea, tú primero, luego así, nos hemos puesto en escuadra. Y ostras, qué momento, tío, momentazo. Y ya estamos llegando, no sé qué, ya empiezas a ver la ciudad a lo lejos. Y vas a gusto, aunque haya sido un día largo, pero vas muy a gusto. Y ya es cuando entramos la entrada a la ciudad. Y entras en la ciudad, cuando veníamos, la bomba. Me ha alejado un poco, que ha sido cuando me has dicho. Sí, que te he dicho, que voy a grabar. Pero ha sido una sensación de libertad, de soledad. Estaba en la carretera sola. Sí, seguro. Ahí. Total, ¿eh? Total. Estoy yo solo aquí. Ay. Sí, iba conmigo mismo, ¿no? Claro. Entonces, claro. Hostia, qué sensación más buena. Sí, eres tú, y la moto, tú. Eres tú y la moto. Y carretera ahí. Y anocheciendo, y llegando. Y... ¡Wow! Pero qué bueno. Viendo por eso. Sí que sí. Sí que... Por la vida y por la alegría. ¡Hala, ahí! ¡Papanena! ¡Qué samotera! Bueno, y Silvia estupendo ya, ¿eh? Ya, casi. Al principio no la veía por el mejor retrovisor y luego estaba ya pegada, ¿eh? Total, muy bien. Aprendí, no falta mucho, pero bueno. Aprendí. Poco a poco. Un brindis. ¡Ya está! ¡Ya! ¡Opa, India Moto! ¡Eh!